Hola amigos, hola amigas, estamos ante un nuevo programa de Conversaciones Americanas. Hoy los estamos haciendo desde Vancouver porque estoy aquí de viaje en Canadá, pero es un día especial porque me va a acompañar hoy en el programa el político, por decirlo, de una larga historia. Es una historia viviente en sí misma, Max Lesnik. Yo creo que todo el que tiene una conversación de historia con Max Lesnik, yo no conozco un cubano que haya tenido una conversación, por lo menos de mi generación, que converse sobre historia y política con Max Lesnik y no aprenda algo. Y aprende por lo que está en los libros y por lo que no está también en los libros que Max tiene como experiencia. Entonces, qué gusto es que Max esté hoy con nosotros. Hoy vamos a hablar de un incidente verdaderamente lamentable en la historia de Cuba, que fue lo que ocurrió con el barco San Luis y los 937 judíos que iban en ese barco para buscar refugio en Cuba en 1939, en la época, en plena situación del holocausto judío. Justo, fíjense, noviembre del 38 ocurre lo que se llama la Kristallnacht, y estamos hablando de que el barco San Luis llega a Cuba en la última semana de mayo y las primeras semanas de junio. Entonces hemos puesto una pregunta ahí un tanto provocativa, que es si Cuba y Estados Unidos deberían disculparse. Hay que decir que bajo el primer ministro Justin Trudeau, Canadá emitió una disculpa por la posición de Mackenzie King, que era en aquel momento el primer ministro de Canadá, y se dijo que como parte de esto, una declaración en la cual el antisemitismo nunca podría ser parte de la identidad y de la manera de ser del canadiense, cosa que yo creo que es importante que tengamos en cuenta hoy. Max, primero que todo, saludarte. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Muy buenas noches a tu audiencia y a ti un fraterno saludo de viejos amigos. Así mismo. Y reciprocándote el elogio, tu cátedra sobre Cuba es encomiástica. Y creo que tu labor en las redes sociales ha sido esclarecedora y bien recibida por los cubanos de todas partes. Un saludo en la distancia, y estás lejos, estás en Vancouver. Yo estoy aquí en Miami, la ciudad del odio. Pero bueno, entre tú y yo hay amistad y respeto mutuo, aunque no estemos de acuerdo con todos los puntos de vista, como sucede en la verdadera democracia. Discrepar, o llamaríamos la diversidad en la unidad. Así mismo, así mismo. Yo creo que ese último lema que has dicho es muy importante. Es muy difícil hablar de pluralidad si no se primero se atiende lo que uno tiene en común. Y yo creo que qué gran regocijo hay en la palabra cubano, como decía José Martí, y yo creo que tú eres un gran cubano, y yo aspiro a hacerlo siempre. Entonces, claro, tú sabes que por mi apellido y mi nombre también, algunos dicen que yo no soy cubano. Y yo creo que la historia de Cuba enseña que los hijos de inmigrantes han sido tan cubanos o más cubanos que otros cubanos. Ejemplo es José Martí, hijo de madre y padre española. Julio Antonio Mella, su padre era dominicano y la madre irlandesa. Antonio Guterres, otro pilar de la revolución cubana de aquellos tiempos, de los años 30, su madre también era irlandesa. ¿Y por qué no decir? Y creo que él nació en los Estados Unidos. Creo que Guterres nació en los Estados Unidos. Nació en Filadelfia, de madre irlandesa y de padre cubano. Pero en definitiva, creo que su abuelo había sido hasta de los dirigentes del, si mal no recuerdo, del IRA o del Sinn Féin en Filadelfia. Tú sabes que la historia de la independencia irlandesa está muy ligada a la historia de Cuba. Y fíjate que Hemón de Varela, se habla de que también es familia muy cercana del padre Félix Varela. Así que la rebelión irlandesa es muy parecida a la rebelión cubana. Y el hecho de que Julio Antonio Mella y Antonio Guiteras, dos radicales progresistas, izquierdistas, como se le quiera llamar, comunista Julio Antonio Mella, socialista Antonio Guiteras,
siempre la raíz irlandesa es de rebeldía. Y yo, padre polaco, ruso-polaco, también llevo la rebeldía en la sangre, porque mi padre, y eso poca gente lo sabe, estuvo de muy joven en el Ejército Rojo, allá en su pequeña aldea de la provincia de Grodno, cuando las tropas rusas, soviéticas, en una guerra que hubo entre Polonia y la entonces ya Unión Soviética, invadieron el territorio polaco, y los muchachos jóvenes judíos, proscritos, era la Polonia de Pilsudski, una dictadura, donde los pogroms era arrasar con los chattels, las pequeñas aldeas judías de la región central de Europa. Y estos muchachos jóvenes de aquella época, pues llegaron las tropas rusas, soviéticas, y se lanzaron al campo de batalla. Claro, ahí pues ganó Polonia esa guerra, y en 1921. Y mi padre regresó a su hogar, cabizbajo, derrotado, y la discriminación contra él como judío también fue calificada como que era un traidor a Polonia. Y emigró a Cuba, y llegó a la tierra cubana en 1923. Y de ahí, pues, por supuesto, se aplatanó, como se dice en cubano, cuando un extranjero pisa tierra cubana y se convierte en cubano. Y de esa manera, pues, aquí estoy, defendiendo a Cuba, su independencia y su plena soberanía. Es muy interesante esto que tú dices, incluso en el caso de tu padre, porque tu padre es un judío de los que llaman polaco, que él sí tuvo que aprender el idioma prácticamente desde cero. Que los judíos, como los de mi familia, por la parte de los Levi, ellos eran sefarditas de Turquía, por lo cual ellos hablaban un idioma que se llamaba el judeo español, algunos lo llaman el ladino, que se había hablado en la zona de la península ibérica, que le llamaban Sefarad, y entonces ellos, muchos de ellos fueron... ¿Sefarad quiere decir España? Sí, como Iberia, porque Sefarad incluye también a Portugal. Claro. Sefarad incluye a Portugal. Y entonces, muy interesante que tu papá fue y llegó hasta Vueltas, es lo que tengo entendido. Que San llegó Antonio de las Vueltas. A San Antonio de las Vueltas, en mi tierra, en Las Villas. Y bueno, es un lugar muy, muy interesante que él llegó allí, y ahí encontró la cubana con la que hizo el amor y saliste tú. Bueno, tuvo su amor y saliste tú, que saliste tan cubano. Max, mira, primero quería hacerle algunos saludos a las personas que se nos han ido conectando, que hoy no es un día que generalmente lo hacemos, pero nos escribe Felipe, que él es la Inerdonet, y nos dice: combatir la discriminación por religión, raza o género, como todo tipo de discriminación que surja, que sin duda es el germen de la violencia posterior. Y nos dice: saludos, doctor López Levi. Está Nelson Mendive, que es muy muy, muy asiduo a este programa, y que dice, refiere a ti, visitante de lujo, like número uno. Le vamos a pedir a los que nos están mirando que si pueden compartan el programa, que si pueden denle like para afectar los algoritmos y llegue a más personas, y seguro que si alguno quiere hacer una contribución, siempre es bienvenida para un programa que hacemos. Recuerde que aquí nuestro lema viene de Bertrand Russell: en Conversaciones Americanas no discutimos personas, discutimos ideas. Y como decía Russell, las mentes grandes, las mentes pequeñas discuten personas, las mentes medianas discuten eventos, las mentes grandes discuten ideas. Así que aquí venimos y vamos sabias palabras, discutimos ideas. Nosotros no vamos a la blogosfera, no vamos al YouTube a discutir para ponernos a hablar más de otras personas. Nosotros venimos aquí a discutir ideas, y sabemos que es un canal que por eso a veces no tiene tanto picoso, como dicen los mexicanos. Max, no sé si tú, que has estado mucho tiempo en Miami, pero que yo, que viví en el sur de Texas, muy cerca de los mexicanos, ellos no usan la palabra picante, ellos usan más la palabra picoso, por algo que genera picazón. Mortificación. Y entonces, nosotros no nos dedicamos a eso, nosotros nos dedicamos a hacer un programa que lo que busca es esa posibilidad de conversar sobre otras cosas. No, se nos comunican personas que usan nombre. Está Mambí Anónimo, que se llama Leandro y siempre está con nosotros,
Dice, buenas tardes, profe López Levy. Saludos a todos en el chat. Se nos comunica también Leonardo Costales, que es un asiduo oyente que tenemos en Louisville, Kentucky. Y dice, saludos de Louisville. Cualquiera de sus programas es una bendición y un regalo de política y cultura universal y de Cuba. Y bueno, y espera que veas el de hoy cuando empecemos a hablar Max Lesnik y yo. Y está Carlos Rodolfo Conesa también, por ejemplo, que nos dice, y como cubano son hechos que reflexiono y llevan respuesta digna. Parece que se refiere al tema de San Luis. Él nos dice anteriormente, criminal y bochornoso. Bueno, tenemos otras personas aquí, una persona que se identifica como Abajo los Vendepatria, y nos dice que se disputó el like número uno con, creo que fue con Mendive, y nos dice buenas tardes a Levy y a Lesnik y gente buena del chat. Bueno, mira, Max, yo siempre me gusta hacer el programa en los elementos históricos, pero también traer los temas de la actualidad más inmediata. Y quería preguntarte tu opinión sobre el recién anuncio que ha hecho la administración Biden de que va a restablecer los viajes a las provincias, que se va a permitir ya. El Departamento de Transportación acaba de declarar que, en respuesta a una petición del secretario de Estado Blinken, va a dejar sin efecto las órdenes ejecutivas del presidente Trump que habían regulado, impedido los viajes a otras ciudades de Cuba. Lo cual a mí me parece que por lo menos muchas personas que tenían que pasar la dificultad de llegar a La Habana para después volar al resto del país o ir al resto del país, yo creo que lo van a recibir con alegría. Pero no sé, quisiera preguntarte tu opinión al respecto. Son pasos en la dirección correcta. Demoró, pero la justicia tarda, pero llega. Creo que la batalla callejera de las caravanas de Puentes de Amor y el sentir popular del cubano simple, no el que está envuelto en la politiquería al uso, de los que buscan votos aquí y allá, sino de los que sienten por Cuba y de alguna manera han sufrido las consecuencias de la política de Donald Trump, echando abajo todas las medidas que había establecido la administración del presidente Obama, donde Biden era su vicepresidente. Y creo que lo que ocurrió de por qué Biden adoptó esa demora, esa espera en revertir las medidas crueles de la administración republicana de Trump, imagino yo que le ocurrió lo mismo que cuando el presidente Kennedy asumió la presidencia de los Estados Unidos. Ya había un plan diseñado por la Agencia Central de Inteligencia de la invasión de Playa Girón. Y cuando el presidente Kennedy toma posesión, en el file que le entregan sobre la situación mundial, en el caso de Cuba, le explican al presidente que hay una operación en camino y que él tiene la opción de echarla atrás o seguir adelante. El presidente, que era un hombre joven, sin gran experiencia en el manejo de poder ejecutivo, había sido senador y congresista, pues digo, bueno, adelante. Y ahí encontró el fracaso, el gran fracaso, el fiasco de Playa Girón, que le costó una mancha en su expediente como hombre público y como presidente de los Estados Unidos. Yo imagino que al presidente Biden le ocurrió lo mismo. Era un plan de eso que le llaman revoluciones de colores. En otras palabras, una revuelta callejera planificada desde el exterior, manipulada por la extrema derecha cubanoamericana. Y el presidente Biden, pues, le dijeron, mire, presidente, usted puede echar atrás. Estas son especulaciones mías. Pero casi siempre las especulaciones, cuando se dictan con informaciones medianas, se convierten en realidad. Y ahí el presidente dijo que sí y aguantó la medida que ahora está tomando al fracaso de aquella revuelta y ver la línea oficial del gobierno de Estados Unidos, que con Cuba no se podía ensayar ese tipo de movimiento, y fue aplastada por la manifestación multitudinaria del 1 de mayo. Fue decisiva esa movilización, que le enseñó a los Estados Unidos y a sus gobernantes
que frente a aquella revuelta callejera organizada, manipulada y pagada desde el exterior y manejada por la extrema derecha, eran los trumpistas los que estaban al frente de esa operación. Pero cuando se analizó por los encargados de visualizar la realidad del exterior, de la cubana específicamente, se dieron cuenta de que ese no era el camino. Y de alguna forma, pues el presidente tiene razones y se dio cuenta de que aquella política, aunque no está instaurada con espíritu de avanzar por ese camino todavía, evidentemente, pues ha sido un paso de avance que hubo que conquistar, porque no fue tampoco así que lo decidió la Casa Blanca en vacío. Las manifestaciones en todo el mundo, porque no solamente en Miami, que yo le he llamado la ciudad del odio, hay ciudades del amor, y los puentes que se han tendido han cruzado fronteras. Manifestaciones en Italia, en Inglaterra, en todos los Estados Unidos, en ciudades importantes. La posición del presidente de México, López Obrador, señalándole a su colega norteamericano que el camino no es el de la confrontación, sino el de la conversación, el del diálogo, el del entendimiento, dio por resultado que la Casa Blanca decidió implementar lo que se suponía que tuvo que haber tomado en los primeros 100 días de gobierno. Bienvenida a la posición de la Casa Blanca. Yo no soy de los que me puedo convertir en un constante ariete en contra de ningún país específico y tampoco con los Estados Unidos. Creo que hay que buscar entendimiento, y si lo que predicamos es la paz, el diálogo y los puentes de amor, habrá que decir bienvenida esta nueva política o la vieja política del presidente Obama, que nunca fue experimentada por largo tiempo. Mientras el embargo, por ejemplo, lleva más de 60 años. Exacto. La política de Obama apenas fue un año, y vimos lo que ocurrió. En norteamericanos visitando Cuba, recorriendo el país, hubo una apertura. El presidente de Estados Unidos le habló al pueblo de Cuba libremente. Fue hasta la televisión, a un programa cómico. Y de alguna forma, pues, se vislumbró que el pueblo americano y el pueblo cubano tienen más en común y en afecto que en odio y en revancha. Y creo que este es un paso correcto por parte de la administración del presidente Donald, del presidente Biden. Yo, Max, creo, coincido contigo de que este es un paso que hay que aplaudir. Que primero que todo, yo creo que hay que coincidir contigo que esto no fue regalado. Fue el primer héroe de esta victoria, yo creo que es el pueblo de Cuba, que siguió resistiendo. Hay una política imperial contra el pueblo de Cuba. Fíjese que no digo solo contra el gobierno, es contra el gobierno y el pueblo de Cuba. Que lo apoya, y esa es la razón. Sí, y entonces transparentemente explicada en la ley Helms. La ley Helms, yo creo que no hay ninguna persona que se digne de ser un analista objetivo que no pueda calificarla de otra manera que una ley imperial. Dicta quién puede y quién no puede ser presidente de Cuba. Dicta qué instituciones tienen que ser disueltas. Dicta qué injusticias habría que priorizar para que el país sea reconocido por los Estados Unidos. Eso es típicamente imperial. Porque Arturo, yo creo que esa ley Helms, en definitiva, es un retorno a la enmienda Platt. Exacto. Es lo mismo. Es una ley imperial que, además, al decirlo como tú lo dices, a mí me parece más exacto, porque no es anexionista. Es una ley platista, en el sentido de que, como en el siglo XXI y en el siglo XX, el típico colonialismo anterior no se podía montar, y que los cubanos habían dado mucho machete antes de 1898, la solución fue adoptar una forma de dominación imperial más moderna, como la que montaron en Panamá a partir del tema del canal y en algunas otras intervenciones. Y en el caso cubano, con la enmienda Platt,
que naturalmente, como mismo tú dices, dictaminaba, y en este caso pasa con la ley Helms, dictamina esferas de soberanía de las cuales al país se les despoja. El típico que yo pongo el ejemplo, la tercera cosa de las que dije. ¿Por qué Cuba tiene que resolver los problemas de las nacionalizaciones a partir de 1959, en las cuales puede que se hayan cometido determinadas injusticias? Pero ¿por qué en el debate sobre las injusticias históricas cubanas tiene que llegar Estados Unidos? Vamos a darle el beneficio de la duda, que yo creo que a Helms no se merece beneficio de la duda alguno, porque tenía un récord de racista, apoyó la segregación racial en los Estados Unidos hasta que se murió. Tuvo hijo con una afrodescendiente y lo ocultó hasta el último momento de su vida. Apoyó el régimen de la apartheid de Sudáfrica cuando Cuba estaba luchando contra el régimen de apartheid en Sudáfrica. Se refirió hacia los mexicanos en manera claramente discriminatoria. No hay que darle mucho beneficio de la duda, pero vamos a darle el beneficio de la duda que él está preocupado porque en las nacionalizaciones hubo alguna injusticia. ¿Qué derecho tiene el Congreso norteamericano para dictar que, digamos, los descendientes de aquellos que sufrieron el trauma de una nacionalización debe ser priorizado en resolver las el legado histórico de esa injusticia, que por ejemplo el legado de la esclavitud? Porque es una decisión soberana de Cuba, no le toca. ¿Cuál es el óptimo? ¿Qué es lo legal para que el Congreso norteamericano haga en eso? Cero. No tiene que hacer nada, no se tiene que meter. Es así de sencillo. Yo sé que hay un grupo de gente que se hacen llamar moderados, que no les gusta este lenguaje, que uno les gusta más la idea del tira y encoge, pero hay que ser moderado, no es tirar una diagonal en un paralelogramo, es actuar con objetividad. Desde el derecho internacional, ¿qué opinión tiene que dar los Estados Unidos sobre qué injusticia reparar en Cuba primero? ¿Cómo qué opinión tendría que dar Cuba con una ley sobre qué injusticia Estados Unidos debe reparar primero? Ninguna. Ninguna. Puede dar la opinión que quiera, pero una ley para dictar esos términos no tiene que haber ninguna ley sobre ese respecto. ¿Qué es lo que habría que hacer con esa ley? Simplemente desmontarla completa. Y aquí voy a llegar al punto donde yo creo que quizás a mí me parece que es importante matizar esto que tú dices. Y es que yo creo que para final de su administración, el presidente Obama se había zafado de esa camisa de fuerza, que es la ley Helms, sino en la letra de la ley, en el espíritu. Cuando él dijo, las personas individualmente pueden decidir ir a Cuba por motivos educacionales, por motivos religiosos, yo creo que Rubio tenía razón cuando dijo que eso prácticamente autorizaba viajar por el motivo que a uno le diera la gana. Porque es verdad que era así. Es un derecho del pueblo americano de viajar a cualquier parte del mundo. Exacto. Lo que él estaba poniendo por la cocina, entrando por la cocina, una ruptura con la camisa de fuerza que le ponía la ley Helms. Todavía quiero decirte, a la vez que yo reconozco todo lo que hemos llegado, y creo que el papel de Puentes de Amor, la propia caravana del amor, porque tú dices que están en la ciudad del odio, yo creo que es una en nuestra religión, en mi religión, en el judaísmo, no hay un odio permanente ni un amor permanente. Siempre hay el poder de la reconversión. Bueno, ahí está el enemigo Amalek, está en la Biblia, que se dice que Amalek sí debe ser exterminado totalmente. Pero ahí en Miami querramos que no hay ningún descendiente de Amalek. Entonces yo creo que ese mensaje de paz, de anuncio, fíjate, porque a veces es una política tan saturada de denuncia que no trae mucho anuncio. Y el anuncio que ha traído las caravanas del Puente de Amor ha hecho que se ha nucleado una oposición a ese mensaje por las personas que encuentran su única manera de vivir en la confrontación, en la preferencia por lo contencioso y en el odio. Yo no llegaría tan lejos. Yo creo que tú lo has sufrido más porque réplica le han puesto bomba, porque a ti mismo te han amenazado. Tu propia familia lo ha subido en carne propia. Yo lo he sufrido, pero nunca tanto como tú, por lo cual entiendo. Pero yo creo que es importante que esa llama de amor y de razón
y de ley que se ha encendido con Puente de Amor y que llega a muchos lugares, como bien tú dices, del mundo y los propios Estados Unidos, está jugando un papel importante. Primero el pueblo, después ese grupo también. Y déjame decirte algo que cuando lo he escrito, alguna gente no lo ha entendido. Yo creo que hay cierto patriotismo cubano también en la persona que puesta en el dilema de salir a protestar por insuficiencias que tiene, por luchas que él tiene y discrepancias con el gobierno cubano, él dice, no voy a salir a protestar porque me han puesto a escoger entre protestar porque a lo mejor tengo razón para protestar y hacerle el juego a la política imperial de la ley Helms o buscar otra solución. Y cuando hubo la visa a Nicaragua, esas personas prefirieron no hacerle juego a la política imperial y irse a Nicaragua y cruzando llanos, montañas, desiertos, lo que sea, dieron la crisis donde la crisis va, que es donde han dicho un mal diagnóstico sobre Cuba. Han dicho que Cuba es una Alemania hitleriana en el Caribe, como lo dijo el señor Bolton de la administración Trump, para justificar la política de bloqueo que tiene. Entonces, esas personas, yo espero que el gobierno cubano y que también las personas que abogamos por luchar contra el bloqueo, los tratemos como los patriotas que son, porque tampoco ellos se sumaron a la política de cambio de régimen impuesto desde fuera, a pesar de que la desesperanza llevó a sus cerebros y a sus corazones. Y ese es un tema que quizás, no sé, tú quieras hacer algún comentario al respecto. No, yo lo que creo que lo grave de todo este problema de Cuba y Estados Unidos es que este país es el único imperio o nación poderosa que su política exterior está dictada por las conveniencias electorales en determinados estados o ciudades o municipios. Imagínate tú que el Imperio Británico, en los momentos que todavía era Inglaterra la reina de los mares, pues el primer ministro de la época entonces dijera, para ganar el distrito tal a la Cámara de los Comunes en Londres, pues hay que dictar una resolución cortejando a los hindúes que viven en Londres. Claro. Imagínate tú que una nación ponga su política exterior a un país determinado por lo que digan los nacionales de ese país que han vivido como inmigrados o que tienen voto en una elección de ese país. Y lamentablemente es así. Y yo creo que cuando Estados Unidos adopta una posición de confrontación con Cuba, aparte de esta razón electoral, ¿qué cosa es Marco Rubio? El hijo de un inmigrante, que además dice mentira. Porque habla de que su familia se exiló de la dictadura de Fidel Castro. No es verdad. No. La verdad es que la familia del señor Rubio vino a Estados Unidos, no exilada, pero emigrada en época de Fulgencio Batista. Exacto. Y regresaron a Cuba. Y el señor Rubio, que proclama su anticomunismo feroz, fue de aquellos cubanos que vivían en Estados Unidos. Muchos de ellos rompieron la residencia, regresaron a Cuba y después se exilaron de la dictadura de Castro, como dicen ellos en su expediente. Marco Rubio, pues, como otros políticos cubanos que hacen alarde de cubanía y de patriotismo, a veces que se olvidan que son ciudadanos de los Estados Unidos y que su cargo en el Congreso es defender los intereses de la comunidad y especialmente de los norteamericanos. Yo no creo en eso de que han sido elegidos para dictar una política, digamos, un dominicano, que sea, hay congresistas de origen dominicano. Espaillat es congresista por el distrito del norte de Manhattan. Claro, y también hay otra señora también que es congresista. Y está, no sé qué está, ahora no me acuerdo, no voy a pero bueno, sabemos que hay una mujer de origen puertorriqueña, dominicana, de distintos países. Mexicanos hay varios, de origen mexicano hay muchos.
Yo entiendo que se preocupen por su país de origen, pero lo que no pueden hacer es usar el cargo que, por el cual fueron electos al Congreso de los Estados Unidos, no para ayudar a su país, sino para aplastar a su país, cosa que no han hecho ningún mexicano. No. No existe un solo mexicano en el Congreso de los Estados Unidos o en la política norteamericana que haya empleado ese cargo para avasallar al pueblo mexicano que quedó atrás. Y lamentablemente, pues, los cubanos que se han convertido en políticos en Estados Unidos distan mucho de tener la sapiencia, la ecuanimidad, la inteligencia, la cultura de los políticos cubanos de ahora y de ayer. Esa Cuba de ayer, de tantos defectos y corrupción y actitudes que tan caro le costaron al pueblo cubano. Sin embargo, había políticos brillantes, sin duda, y yo me tocó conocer a muchos de ellos. Ni por asomo que uno de estos cubanitos o cubanitas que están en la política norteamericana y que levantan la bandera de Cuba como estandarte para buscar votos en la comunidad cubana, pues tengan que compararse con los peores políticos, no hablo de los mejores, de los peores políticos de la Cuba de ayer. Es decir, vamos a imaginarnos a Marco Rubio en un debate con Oreste Ferrara. Oh. ¿Tú te imaginas eso? O de María Elvira Salazar, emplazada en una discusión con un congresista comunista, vamos a decir, de Blas Roca. Salvador García Agüero. Salvador García Agüero. García Agüero, uno de los mejores oradores de Cuba de todos los tiempos. Negro, maestro, hombre brillante. Bueno, no hay comparación. La política cubana de ayer, con todos sus defectos que los tenía, era superior a la politiquería barata de estos que se titulan representantes del exilio cubano. Mira, yo te voy a decir algo ahí, Max. Dos cosas, básicamente. La primera es que el propio Rubio, que tengo entendido que dio clases de gobierno norteamericano en la FIU, porque él tenía una... Cuando él fue speaker de la Cámara en la Florida, él pasó un tiempo de una especie de vida semiacadémica ahí en la FIU y que daba clases del gobierno americano. Cuando era cúmbila, como decimos los cubanos, con David Rivera. Con David Rivera, exacto. Ellos estuvieron por ahí. Ahora, ¿qué quería decirte ahí? Generalmente, la primera semana o las dos primeras semanas de esa asignatura que yo le he impartido también es sobre la fundación de los Estados Unidos. Y si algo está claro en los documentos de los papeles de federalistas, es la idea de hacer un gobierno. Fíjate, a mí no me cabe ninguna duda que los que fundaron este país pensaron en una república imperial. Para que no te quede en eso duda, era un país que se iba a expandir más allá de esas 13 colonias y se iba a mover hacia el oeste e incluso tenía aspiraciones de tragarse a las colonias americanas, colonias inglesas en Canadá. Pero si algo tenía claro eso era que para que funcionara ese proyecto, ese paradigma de país, era importante que sus senadores y sus presidentes pensaran en términos del país completo. En la Declaración de Independencia, cuando se habla de naturalización, es por el hecho de que hay personas que, por ejemplo, son de origen alemán, que están viviendo en los Estados Unidos, en la zona de Pensilvania, Apalacha, etcétera, y que la idea es que ellos deben ser contados para que el sistema político funcione. Y el problema es que los ingleses no querían contarlo porque tendrían que abrirle claro. Unos espacios en el Parlamento que ellos no querían darle. Y que no querían tener una relación de un imperio moderno, que después lo empezaron a hacer con el Caribe, abolieron la esclavitud, hicieron eso. Pero en el caso de las colonias no querían eso. Y en la declaración se habla del tema de la naturalización, por lo importante que es que las personas se sientan parte, ciudadano, en este caso, de lo que es los Estados Unidos.
Es un proyecto que está iluminado por la Ilustración. Y entonces, un debate importante en el Federalista es abolir la creación de facciones. Porque estas facciones de origen étnico, nacional, local, regional, debilitan al país. Y dividen al país. Dividen al país. Y entonces no se ve la idea de un interés público general más allá de los intereses faccionales. Entonces, en realidad es muy difícil pensar que los padres fundadores tenían esa lectura de María Elvira, de, bueno, yo te digo que no sería bueno poner en la misma oración a Madison y a María Elvira o al propio Marco Rubio. Yo no sé qué le enseñó en esas clases, pero en los papeles federalistas está claro que el problema de las facciones y evadir que los senadores, incluso que los congresistas, se conviertan en portavoces de facciones como es el grupo cubano que apoya el bloqueo. Y que en realidad, en mi opinión, ha tenido un mal agradecimiento al país que lo ha aceptado, porque el país lo recoge, le ha dado hasta una ley de ajuste cubano, y lo que ellos hacen ahora es poner sus intereses por encima de los intereses del país, porque tampoco es difícil encontrar como resultado de un debate racional el daño que le está haciendo al prestigio norteamericano, y se lo va a hacer ahora a principios de junio con la Cumbre de las Américas, el daño que le hace dejar, como tú has dicho, que un grupo de exiliados se erijan en la voz controladora de la política del país hacia ese... Secuestrada la política exterior de Cuba. Exacto. Y el segundo tema que te quería mencionar es, mira, yo he escrito sobre las relaciones Cuba-Israel y he tenido que escribir sobre el tema de la resolución 181 cuando se hizo la partición. Uno de los diplomáticos que estaba llevando la voz cantante en ese tiempo en la ONU, he tenido que estudiar su figura. Y tú te acordarás de él porque el adalid de Cuba, Eduardo Chivas, no usaba su nombre en español. No, Mr. Guillermo Belt. Él se llamaba Guillermo Belt y Chivas, tengo entendido que lo llamaba Mr. William Belt. Sí, el Guillermo se lo convertía en William y le decía Mr. Pero fíjate. Él era un cipayo, es la palabra que acaba, de los Estados Unidos de todos los tiempos. Esa es la realidad. Ahora te voy a decir algo. Comparado con lo que yo he leído que hizo Guillermo Belt como diplomático cubano y como persona buscando buenas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, dentro de esa estructura que tú dices, Guillermo Belt hay que ponerlo al lado de José Martí, si tú lo comparas con todos los políticos pro bloqueo que hay en los Estados Unidos, los que son ciudadanos norteamericanos y los que hacen la política diciendo que son cubanos. Guillermo Belt fue uno de los formuladores más importantes con González Muñoz de la doctrina Grau, que declaraba que las sanciones unilaterales económicas eran un acto de agresión. La intervención no se reducía a solo invadir. La agresión contra los países pequeños incluía las sanciones económicas unilaterales. Bueno, por supuesto. Según el propio Belt, podía tener efectos tan devastadores en las economías de los pequeños países como una guerra. Yo me imagino, pregúntate tú, ¿cuándo tú te puedes imaginar al señor ese que tiene una cosa ahí que se llama la patria de Martí? O la patria con Martí ahí en Miami, no me acuerdo ahora el nombre de él. Lo desconozco. O a Gutiérrez Boroná. O a María Elvira, actuando en términos de la política norteamericana y de la relación con Cuba y los países pequeños, diciendo que las sanciones económicas unilaterales son típicos de agresión y que deberían, para sancionar económicamente a otro país, habría que pasar por la aprobación de organismos internacionales. Hoy el bloqueo no lo puede aprobar la OEA. La OEA trata de aprobar el bloqueo y no lo puede pasar. No hay ninguna organización internacional que hoy, por el criterio de Guillermo Belt, fíjate que yo voy a ser más respetuoso que Chivas, para que quede claro, por el criterio de Guillermo Belt, esta gente no están ni siquiera promoviendo buenas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, porque están partiendo de una visión totalmente imperial. Si el mundo entero no quiere apoyar las sanciones, nosotros le doblaremos el codo al mundo entero
y que pase lo que pase. Porque nosotros somos más importantes que los Estados Unidos, somos más importantes que los principios del derecho internacional, somos más importantes que el interés nacional cubano, que el interés nacional norteamericano, que todo. Te hago esta precisión, o sea, te hago este comentario porque qué bueno que tú hayas traído aquí ese tema de la calidad. En términos intelectual, en términos de no solo de oratoria, te digo, de consistencia en lo que defienden, separa a, incluso a los políticos de la Cuba tradicional, vaya, come la torriente, ni hablar. Tenemos un ranking minority member, que es decir, el líder del partido en la minoría, en el Comité de Relaciones Exteriores, que es rubio, y uno se pregunta, oye, si este señor, yo creo que él no sabe ni quién es come la torriente posiblemente, pero no, si de Cuba, sabe, de Cuba ninguno de ellos sabe absolutamente nada. ¿No? Fíjate que él siempre, por ejemplo, Rubio siempre usa el segundo apellido de las personas. Rubio, cuando habla de Andrés Manuel López Obrador, él dice, porque Obrador, cuando en realidad el nombre de él es López Obrador, ¿no? Entonces, ese es un tema que, pero vamos al tema que vamos a hablar hoy. Yo te quería hacer otras preguntas de cosas de actualidad, pero el tiempo se nos... Bueno, podemos hacer otro programa para hablar de la actualidad. Sí, pero quería preguntarte, por ejemplo, si quieres después condimenta la presentación con alguna referencia a esto. Te quería preguntar porque hubo una declaración, por ejemplo, del Tribunal Supremo Popular que acorta la sentencia a varias de las personas que fueron condenadas por el 11 de julio. Fue una noticia que le quería dar a la población. No lo vamos a discutir ahora con Max, pero en próximos programas, y quiero hacerle notar a la audiencia que eso está pasando. Y el argumento no es un quid pro quo. El argumento que ha dado el Tribunal Supremo Popular es que hubo delitos que figuraban de una mejor manera para lidiar con las acciones que ocurrieron allí. Por ejemplo, desorden público, en algunos casos, era mejor que sedición. Y el otro argumento que se hizo fue que los tribunales menores fueron excesivamente drásticos en el recorte de las condenas. Yo creo que nadie piense que eso tiene que ver con que los Estados Unidos han dado algo, porque los Estados Unidos, Cuba no acepta la idea de los asuntos de política interna sean parte de un quid pro quo. Puede ser que Cuba tome en cuenta al adoptar sus decisiones la relación con Estados Unidos, como está lógico, pero no por respuesta a ninguna exigencia de los Estados Unidos. Ese era un tema que ojalá que si en algún momento tienes un chance lo diga. Y el otro tema que es verdaderamente interesante, que es las elecciones en Colombia. Fíjate que Rubio y varios de los testigos que han ido a testificar en el Congreso y la propia María Elvira han estado muy alarmados por la, según ellos dicen, la amenaza a la democracia en las Américas que representa la candidatura de Gustavo Petro. Pero vamos a decir, el candidato que se opone a Gustavo Petro ha dicho que él es admirador de un gran pensador alemán. Adolfo Hitler. Y yo pensaba que el que diga que él es un admirador de Hitler es alguien que deberíamos considerarlo una amenaza a la democracia, ¿no? Por supuesto. Hasta ahora. Yo... No, es que él lo es. Él es un trumpista colombiano. Y la misma amenaza. Pero ni siquiera Trump ha dicho que él admira a Adolfo Hitler. Nunca Trump dijo que él admira a Adolfo. No ha llegado tan lejos. No, pero este sí, y no le preocupa a esta gente. Es curioso que a esta gente no le preocupe que hay un individuo que diga que él es un admirador de Adolfo Hitler. Yo pensaba que la prueba de que que en la derecha, yo decía, ¿qué tenemos que buscar para que Rubio y María Elvira o esta gente condenen, o hasta el propio gobierno de los Estados Unidos se sienta alarmado por un político de derecha? ¿Qué es lo que tendría que pasar? Bueno, lo que tendría que pasar era que dijera que es admirador de Adolfo Hitler, pero ya pasó. Claro, ahí hay que romper. Ya pasó. Bueno, de todas formas, Colombia está atravesando una crisis galopante en su democracia. Y Petro, si es electo, ojalá que sea electo, acusado de
comunista, de izquierdista, de tremendista, pues porque tuve la guerrilla del M-19, años hace mucho ya. Pero si creen que el peligro a la democracia está en Petro, es mirar para el otro lado. Porque la democracia, si va a persistir el sistema electoral tradicional de la democracia burguesa en América Latina, en un país como Colombia, el peligro está en este ignorante, porque esta persona es un ignorante. No solamente el tema político, sino su manera de expresarse, machista, misógino. Vaya, yo no creo que la solución a un peligro por la izquierda sea no el retorno de la derecha, porque ni siquiera es la derecha. No es el uribismo, que es un mal de derecha, pero que es racional. Estamos hablando de la izquierda racional y de la derecha racional, que se disputan el poder como liberales y conservadores, como demócratas y republicanos. Lo que añade a la política norteamericana es el trumpismo, que es un fenómeno ajeno a la tradicional política norteamericana. Y este señor representa eso mismo. No son liberales y conservadores. Es un fenómeno de un ignorante que también por la ignorancia del electorado, porque hay que analizar por qué el fenómeno Trump surge en Estados Unidos. Es por la supina ignorancia del electorado norteamericano. Tú no puedes comparar el votante norteamericano con el votante francés, con el votante inglés, sea de izquierda, sea de derecha. Estamos hablando de personas con preparación intelectual suficiente para entender el juego de la política. Y este señor, el colombiano, que no sé ni cómo se llama, pues solamente escucharlo, como he visto yo en internet. Hernández, creo que es Hernández. Figúrate tú, este personaje lo que va a acabar con lo poco que queda de la democracia colombiana. Y creo que es terrible que los colombianos se vean obligados, para salvar a Colombia del izquierdismo, recurran a este personaje que es un títere, un payaso, como lo fue Trump en la política norteamericana. Y digo lo fue porque tengo la esperanza de que de alguna forma el Partido Republicano en este país recapacite y se quite de encima esa sombra que afecta al sistema norteamericano, a la democracia de este país. Se llama Rodolfo Hernández, fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga, y bueno, hay encuestas que lo dan por encima de... Sí, de Gustavo, dice que punto por encima. Lo que mucha gente dice también, varios analistas dicen que en la primera vuelta hubo una abstención muy grande y que es posible que entre esos que se abstuvieron haya más simpatía por la candidatura de Petro que por la candidatura de Hernández, y que la diferencia es más pequeña que el margen de error. Ojalá. Ojalá. Yo creo que tú le estás matando al espíritu de Trump demasiado temprano. Y yo creo que hay que mirar con interés lo que puede pasar en el 2024. Trump, hoy el Partido Republicano es fundamentalmente el partido de Trump. Pero vamos a dejarlo, porque tú y yo nos ponemos a hablar aquí y vamos a hablar hasta mañana. Vamos a ir entonces, Max, al tema de... Por cierto, le pido a las personas, ha habido muchos comentarios. Ha habido un comentario que alguien aquí que dice Insauste, Esteban Insausti, nos dice... Dice, el viernes nos encontraremos con el maestro Max en Pensar la Historia. Sirva esta referencia al programa que hacen cada viernes el profesor Eliades Acosta, Marlesnik y Pablo. Pablo Yabre y Pablo Yabre, sirva para un anuncio a ese programa, porque yo creo que ahí uno aprende mucho de la historia de Cuba. Yo me es difícil a veces planificar un programa los viernes, porque quiero ir al programa, quiero escuchar el programa que está haciendo el amigo Eliades Acosta, a quien es una persona conocida desde mucho antes de venir a la República Dominicana. Sé que hay hasta quien dice que levantaron la figura de Eliades Acosta. Yo creo que Eliades Acosta era conocido en Cuba desde mucho antes, incluyendo por un
libro muy popular que fue Las 100 preguntas y respuestas sobre los sucesos de 1898, sobre el 1898 en Cuba. Ahora, Max, vamos entonces. Hay otras personas, Diego Martínez Reyes, Enrique Faxas, que siempre también vienen a nuestro programa. Criollo Cubano te pregunta, Max, usted es de vuelta a Villa Clara, igual que Arturo, sí, de Villa Clara, somos los dos. En aquella época de Max se llamaba Las Villas, y cuando yo nací incluso también se llamaba Las Villas, pero ya después se volvió Villa Clara, y bueno, yo hice la transferencia en el apoyo al team de pelota de Las Villas a Villa Clara, y después hubo incluso en la selectiva, hubo veces que se jugaba Las Villas como un grupo central, como un grupo completo. En la pelota profesional cubana, los villareños, que era como se decía, hoy día villaclareños, a pesar de la rivalidad de Santa Clara, la capital de la provincia de entonces, y Cienfuegos, sin embargo, como que en los cuatro teams del béisbol profesional cubano, Habana, Almendares, Cienfuegos y Marianao, los villaclareños, los villareños, pues no tenían otra alternativa que estar con el Cienfuegos. Y esa rivalidad, cuando venía el campeonato de pelota, pues ya Cienfuegos y Santa Clara se unían en el aspecto deportivo, pasando por encima de las diferencias, esas tradicionales rivalidades entre una ciudad y otra. En Oriente está Santiago y está Holguín. Sí. Que también tiene una connotación racial. Bueno. Porque los holguineros se sienten blancos y a los santiagueros le dicen que son negros y mulatos. Bueno, no. Yo prefiero el lema ese de que el que no tiene de Congo tiene de carabalí. Es verdad, es verdad. Y culturalmente, Max, nosotros podemos ser de origen judío y hispano, o en mi caso danés también, y nuestra cultura está muy mezclada. Yo tengo mucho de la cultura afrodescendiente y en la comida, en todo. Es que nosotros somos... Eso sí es algo en lo cual hay que avanzar más. Por cierto, como decía Guillén, todo mezclado. Todo mezclado, exacto. Por cierto, déjame decirte algo que lo voy a decir aquí ya, pero tenemos que ir pasando ya para el tema. Ha habido toda una clase de campaña por el gobernador DeSantis contra la llamada teoría racial crítica. Y yo digo que se ha notado la ausencia de una voz cubana para decirle que está bueno ya al señor DeSantis de hacer eso. Y es lamentable porque muy buenos trabajos académicos cubanos sobre el tema racista, incluso en los Estados Unidos, han usado la teoría crítica racial. La teoría crítica racial básicamente lo que dice es que el racismo puede seguir siendo sistémico incluso cuando el racismo legal es superado. Y entonces creen que hay estructuras históricas que le confieren ventajas a un grupo racial con relación al otro. La teoría crítica racial no tiene nada que ver con hacer sentir culpables a los niños blancos por lo que hicieron no sé cuántos antepasados, no sé cuántos años atrás. Entonces, toda la historia crítica que incluso ha sido presentada como buen trabajo académico de la situación en Cuba, estoy hablando de los trabajos, por ejemplo, de Alejandro de la Fuente, o de Casamayor, no me acuerdo ahora el nombre de la puertorriqueña que está en la Universidad de Texas ahora, que estuvo en FIU, que era del Departamento de Ciencias Políticas. Todo eso cabe dentro del contexto de la teoría crítica racial. Ahora, DeSantis pasa esto, yo no sé por qué tantos intelectuales, tantos académicos, a veces tienen miedo a tomar distancia claramente de los grupos que controlan la inmigración. Porque esa gente la han emprendido contra la teoría crítica que es usada para juzgar el tema de Cuba con críticas importantes del gobierno cubano. Porque se dice que el gobierno cubano eliminó el racismo legal, hizo políticas educacionales que tuvieron un impacto, pero por ejemplo se eliminaron las sociedades de color, todo ese tipo de cosas, y hay una crítica. Pero todo eso está basado en teoría crítica racial. Ahora, ¿qué trabajo cuesta? ¿Qué miedo hay para pararse y decir, oye, defender la idea de la teoría crítica racial?
que es un aporte científico en ciencias sociales a este tema. Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a ir a lo que tú y yo vinimos a hablar aquí hoy. Mira, Max, para empezar, yo creo que hay que hablar, porque tú tienes la experiencia de que tu padre era un judío emigrado. ¿Cómo se recibió en tu infancia, porque tú eras un niño, en aquel momento, la situación de la noche de los cristales rotos en Alemania y el ascenso de Adolfo Hitler en aquel momento? Bueno, la comunidad judía asentada en Cuba, pues mantenía lazos históricos con los judíos europeos, centroeuropeos. Y el fenómeno de Hitler, pues, aunque era distante, ya se habían aplatanado los judíos cubanos, pero siempre llegaban las noticias alarmantes de lo que estaba ocurriendo en Alemania, porque la prensa traducía el fenómeno nacionalsocialista en términos muy claros. Los periódicos, sobre todo el diario de la Marina, que era el periódico de la comunidad española, comerciantes. Del falangismo también. Y del falangismo, por supuesto. Pero mucho antes de que el falangismo fuera un factor político en España, en la época de la República Española, año 1936, pues ya los elementos más conservadores de la comunidad española, que hay que recordar que en cada pueblo de Cuba había una sociedad de cubanos envuelta, por ejemplo, se llama la Sociedad Cuba, pero estaba en cada pueblo había un casino español de la colonia española. Y ahí, pues, el periódico que se recibía formalmente era el Diario de la Marina, que era un periódico ultraconservador, falangista, y también la influencia de la Iglesia Católica, porque no hay que olvidar que la Iglesia se fue cubanizando, pero en los años 20 y 30 la mayoría de los sacerdotes eran españoles y falangistas. Era una prédica constante, inclusive en los colegios católicos, incluyendo el Colegio de Belén. Había una gran influencia del Diario de la Marina y del fascismo español, que era el falangismo. Y de esa forma, pues, los judíos estaban perfectamente claros que había un enemigo en la propia casa cubana. Y eran los elementos españoles reaccionarios, que también había una competencia, porque todo tiene un basamento económico. Los judíos llegaron a Cuba, empezaron a progresar, se dedicaron al comercio, a las pequeñas industrias, que era controlado no por los cubanos, porque cuando la República de 1902 se proclama Cuba soberana, independiente, entre comillas, con enmienda Platt, por supuesto, y con el embajador americano, que cuando aquello no era el embajador, era el cónsul, tenía un nombre, era el... ¿Cómo era el nombre que se le dio? Una legación, se decía que había una legación. Legación. Que había como un enviado, no era embajada, no se consideraba no, enviado. No había embajador. Pero bueno, hacía esa función de embajador. Y los españoles controlaban el comercio. Y cuando los judíos empezaron a progresar y a crear sus centros económicos, pues eso coadyugó a que, aparte del racismo, la discriminación racial y el antisemitismo, tuviera también una connotación económica. Muy sutil, pero así era también. El tema que nos trae hoy a este programa, a invitación tuya, es el del vapor San Luis. Y creo que, de alguna forma, pues, tú habías planteado como una pregunta interrogante si el gobierno cubano debía disculparse o no, como ya lo hizo el de Canadá. Estados Unidos no lo ha hecho. Y realmente hay que decirlo. Y para hacer un poco de historia, el vapor San Luis sale del puerto de Hamburgo con 700 y tantos pasajeros, la mayoría judíos,
que habían comprado en La Habana una visa, porque hay que decirlo claro, la corrupción en Cuba viene de atrás. Y el que estaba encargado del Departamento de Inmigración, un general de la Guerra de Independencia, que no fue general de la guerra, eso lo ascendieron después, Manuel Benítez. No confundirlo con su hijo, Manuel Benítez Valdés, que después fue jefe de la policía de La Habana en el gobierno de Batista de los años 40. Este Benítez era el señor encargado de migración en el gobierno del presidente títere Federico Ladero Brus. Porque en realidad el hombre fuerte de Cuba, como se le llamaba, era el sargento atrevido Fulgencio Batista, que ya era coronel. El hombre de Colombia, el hombre detrás del trono. Y Ladero Brus, pues un político tradicional, fue llevado a la presidencia, nombró a este señor Benítez, que se enriqueció. Se calcula que en ese cargo llegó a acumular una fortuna de $500,000, que en la época $500,000 era mucho dinero, vendiendo visas y favores en el Departamento de Inmigración. Pues cuando el barco San Luis sale de Hamburgo con destino a Cuba, lo cierto es que la mayoría de los judíos que venían en ese barco a Cuba esperaban cruzar el estrecho de la Florida y de alguna forma llegar a Estados Unidos, bien solicitando la visa, que llegaría en su momento, o también de alguna forma llegar a Estados Unidos era el sueño de estos judíos. Mi padre me contaba que para los judíos europeos, me refiero a la gente más humilde, no los que tenían una preparación intelectual universitaria. América era tres países. Conocían Argentina, conocían Estados Unidos y conocían a México. Cuba no existía. Es decir, no había preparación para saber que América era algo más que Buenos Aires, que Ciudad México y que Nueva York. Pensaba en Nueva York, no en Washington, porque era la gran urbe norteamericana. Pues los judíos llegaron a Cuba y en el vapor San Luis, pero cuando llegan al puerto de La Habana, se enteran de que las visas que habían comprado sus familiares habían sido canceladas. ¡Qué tragedia! El barco llega a la bahía de La Habana, no llega al muelle. Y te digo esto porque los judíos de La Habana, casi todos vivían en La Habana Vieja. Y yo no, mi padre vivía en Almendares con mi mamá y con familias por parte de madre. Pues me recuerdo, yo tenía 9 años de edad, estoy hablando de 1939, nací en 1930. Mi padre, como muchos judíos, fueron al muelle, a la Plaza de San Francisco, con un tío mío, Isaac Lesnik, hermano de mi papá. Y yo de niño, pues, iba con esos dos hombres, mi padre y mi tío, al muelle. Y el barco no estaba atracado. El muelle de caballería está situado ahí en la Plaza San Francisco. El barco San Luis estaba en el medio de la bahía. Y todavía me acuerdo, memoria fotográfica de un niño, que el barco se agitaba, las manos a la distancia, unas cabecitas, mujeres y hombres, y hasta niños que asomaban en la popa y en la proa del barco. Y fue de alguna manera reiterada, como una semana, y todos los días se llenaba la playa de San Francisco de judíos, que además enfrentaban, y eso es cierto también. La plaza, tú te refieres a la plaza de San Francisco, no la plaza. La plaza, sí. La plaza de San Francisco, que ahora es un centro turístico de primer orden. Cuando aquello era el muelle. Entonces, se organizaron movimientos antisemitas. ¿Por qué? Hay que recordarse que
Déjame decir algo ahí un momentico, Max, para poner el contexto. Miren, yo creo que es importante para ¿cómo decirle? Encompasar lo que Max está diciendo, hacer alguna referencia a lo que había pasado en Europa. Estamos en un momento, estamos hablando de mayo-junio de 1939. Aquí lo que ha pasado es que después... Mayo. Sí. Aquí estamos hablando que este es el resultado de varios procesos que han llevado a que este barco vaya hacia Cuba. Un elemento importante en ese momento, y lo voy a hacer muy breve, es que después del ascenso de Hitler al poder, se proclama lo que se llaman las leyes de Núremberg. Y las leyes de Núremberg comienzan, esto no es algo que pasa a la carrera, se excluyen a los llamados no arios de categorías profesionales. Por ejemplo, ser abogado. No se las podía, universidades. Ser profesor, ser abogado. No se podía si usted era de origen judío. Y la manera que se definía era que tuviese un bisabuelo judío. Ya así, ya usted estaba contaminado frente a la llamada pureza racial. ¿Qué pasa? Esto se proclama en 1935. En 1936, uno de los países donde estaba la comunidad judía más próspera a nivel mundial, que era la austriaca, es tragado por Alemania. Y al poder... El famoso Anschluss. Y entonces, de Austria, que hay varias películas súper interesantes sobre el judaísmo austriaco, hay que hablar de figuras tan cimeras como Stefan Zweig, Sigmund Freud, por poner otro de los ejemplos de que nacieron ahí. De hecho, en Austria los judíos eran mejor tratados tradicionalmente que en el otro lado. La Polonia austriaca tendía a tratar a los judíos mucho mejor que la Polonia bajo el gobierno ruso, que es importante hacer esta referencia. Y se aplican las políticas de las leyes de Núremberg en Austria también. O sea, el problema judío dentro del Reich, que es una manera de decir imperio, en Alemania se complica. Y la discriminación, las leyes antijudías están teniendo un impacto muy grande al interior de Alemania. Ahí se produce la noche de los cristales rotos. Y unos meses antes se había producido la llamada conferencia de Evian. Que esto es muy importante porque la conferencia de Evian se convoca para lidiar con el tema de la situación de los refugiados judíos. Y allí los países se dividen entre los que quieren expulsar a los judíos y los que no los quieren recibir. No los que los querían recibir, entre los que no los querían recibir. Solo un país de esas 32 naciones que acuden a discutir el tema, la República Dominicana, por razones muy complicadas, porque tienen que ver con el llamado blanquismo de Rafael Leónidas Trujillo, que él decía que él era de origen indígena y que había que limpiar la raza en Dominicana. Él era expresa disposición a recibir refugiados judíos. Hace algo positivo, pero por las malas razones. Tú sabes, se creó una colonia en una región que se llama Sosúa. Sosúa, sí, he oído de eso. Incluso había un rabino, uno de los rabinos que iba a Cuba fue rabino de la República, a lo mejor sigue siendo el rabino Manes. Cuando yo era miembro de la comunidad hebrea, bueno, yo sigo siendo miembro de la comunidad hebrea de Cuba. Voy a hacerlo hasta que me muera. Porque es el lugar donde yo me hice judío de verdad, en el sentido de estudiar con rabino, de aprender. Y ahí está nuestra común amiga, porque yo sé que ella te quiere. Adela Dorwin. Adela Dorwin, a quien siempre le deberé, que me prestaba muy buenos libros y todo eso. Pero el rabino Manes iba allí. Ahora, ¿qué pasa después de Bian? Que ante esa situación también Hitler se da cuenta que el tema de los judíos él lo puede usar también contra las democracias occidentales. Y hay una operación montada, según el libro este que se llama El viaje de los condenados,
que es un libro muy importante, aunque se le señalan algunos errores, que después se hace una película. Una película. En que está Faye Dunaway, es una de las actrices ahí, sobre el asunto de San Luis, se llama El viaje de los condenados, Voyage of the Damned, y se dice, ahí en ese libro se dice, que hay una operación también del almirante Canaris, que es de la inteligencia militar alemana, para utilizar el elemento de la corrupción que tú estabas apuntando, Max, para crear un escándalo en el cual los países que se supone que tienen las puertas abiertas a los refugiados judíos, le cierran las puertas. Y en ese sentido ocurre lo de San Luis. Así que te paso la palabra de nuevo, porque quería dar... Yo creo que ese aspecto del San Luis también se ha escrito sobre el tema de que Joseph Goebbels, el genio de la propaganda nazi, fue el que se le ocurrió, y con el almirante Canaris, que era jefe de inteligencia, reunir a un grupo de judíos, enviarlos a América con la finalidad de lo que ocurrió. Sí. Y que lo rechazaran. Por una parte, quedaba como magnánimo. Si quieren ir del país, pues que se vayan. Pero la respuesta que ellos esperaban era la que ocurrió. Que países como Cuba y Estados Unidos rechazaran el vapor San Luis. Con lo cual Hitler decía, mira, me critican porque yo discrimino a los judíos y ellos, los salvadores de la democracia, de la libertad, le niegan su entrada a su territorio. Exacto. Lamentablemente fue así. Pero también hay que entender el momento en que eso está ocurriendo. Habría que preguntarse, ¿quiénes eran las personas más importantes, los más conocidos, los más populares personajes de la vida pública norteamericana? ¿Quién era el ídolo del pueblo americano? Charles Lindbergh, el famoso aviador norteamericano que cruzó el Atlántico en 1929 y que era, no, en Cuba fue recibido por Machado como un héroe, y en Estados Unidos fue su entrada en un carro descapotable por la Quinta Avenida de Nueva York. Millones de personas salieron a la calle. Y Lindbergh era el héroe norteamericano y era amigo personal de Hitler y era proclamadamente nazi. Y mucho más cuando le secuestran al hijo, ya no solamente era popular por su hazaña, sino también la consideración del pueblo americano por el niño de Lindbergh, que fue secuestrado y fue asesinado por los secuestradores. El hecho de que este hombre, unido a que en Estados Unidos había 16 millones de votantes alemanes, y vuelvo aquí al tema de la política local en función de la política exterior, Roosevelt, que era un progresista, un hombre de buenas intenciones, un gran americano, sin embargo, tenía que ser presidente por el voto de estos ignorantes norteamericanos. Y ahí jugó un papel importante la comunidad alemana asentada en Estados Unidos. Acuérdate que en el Madison Square Garden, poco antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, los alemanes nazis y americanos nazis dieron un acto multitudinario y desfilaban por las calles de Nueva York con banderas y suásticas. Ese es el ambiente que hay en Estados Unidos cuando se rechaza la entrada del vapor San Luis, que sale de La Habana ante la negativa del gobierno cubano de darle asilo por presión de la embajada norteamericana, porque pensaban que si se quedaban en Cuba iban de alguna manera a llegar a Estados Unidos. Y el San Luis sale del puerto de La Habana, pasa por Miami, por esta ciudad del odio, como yo le llamo, y no los deja entrar en Miami. Sigue por toda la costa este de los Estados Unidos y llega a Nueva York. Y ahí está la Estatua de la Libertad, que en vez de decirle que entren los pobres y los desheredados, como dice el poema de Emma Lazarus,
al pie de la Estatua de la Libertad, le dicen que no, y el barco tiene que regresar a Europa. Gracias al capitán alemán del barco, que parece que no era nazi, en vez de entrar de nuevo a Hamburgo, que era su destino final, entra en Inglaterra y descarga a un buen número de... Y va para Bélgica también, a Antwerp. Y va a Bélgica. Amberes, creo que fue, ¿no? Amberes, sí, Antwerp, es como yo siempre lo leí. Bueno, y ahí de... Ahora, Max, hablemos un poco también del... Tú has hablado del tema norteamericano, que lo has dicho muy bien. Incluso habían uno de los programas más... Un elemento importante en el desarrollo del fascismo es la radio. Ah, el famoso cura. Lindbergh era una personalidad que hablaba mucho por la radio, y estaba el famoso cura McLaughlin, que era un cura irlandés que, por la pugna Inglaterra-Alemania, también había un grupo de irlandeses nacionalistas. Claro. Que también, y por el elemento que tú decías, fíjate, hay que decirlo, tú mencionaste el caso de la Iglesia Católica. Yo fui amigo del padre Carlos Manuel de Céspedes, muy amigo. Muy amigo mío también. Y que fuimos, incluso él me incluyó en lo que fue una comisión que creó la Iglesia Católica Cubana a propósito de la visita del Papa Juan Pablo II de diálogo interreligioso. Yo fui a iglesias a hablar del tema judío, y él vino a la comunidad judía, invitado por nosotros, a hablar del tema de la religión católica y de la encíclica Nostra Aetate, que viene después de los años 60. Pero el catolicismo pre-Vaticano II es un catolicismo con mucho componente antisemita, culpando a los judíos de la supuesta muerte de Jesucristo. Yo, permíteme, Levi, mira, yo de niño, mi madre era católica, y yo iba a la iglesia con ella, a la iglesia de vueltas, pero también en La Habana la acompañé en varias ocasiones. Y yo he escuchado de niño eso, que los judíos mataron a Cristo. Eso después ya la iglesia borró esa mancha. Pero yo, los años 30 y tanto, en el púlpito del catolicismo se decía así: los judíos mataron a Cristo. Me acuerdo que decía, si un niño escupía, decía, no escupa como los judíos. Así mismo, sí. Es decir, que había esa conciencia del púlpito con connotaciones racistas. Está claro. Entonces, estaba este padre, el padre este irlandés, que también era importante. Ahora, yo quiero que tú hables también del tema Cuba. Porque en Cuba, ¿cuál es el contexto donde se rechaza el barco? Tú dices que hay, que la administración norteamericana apoyó, o quizás tú dijiste ahora algo, tú lo llevaste más lejos, que le pidió que no dejara desembarcar. Yo lo que tengo entendido que sí que apoyó, y hubo gestiones del Joint Distribution Committee. Ah, pero ese era un joint judío. Yo hablo del gobierno de los Estados Unidos. Por eso tú dices que le pidió al gobierno cubano. Yo hasta ahora había siempre visto que lo había apoyado, y de hecho lo hizo también, porque estaba la idea de no darle a los hitlerianos una escapada en el tema este de los refugiados, y la ley norteamericana se llamaba la ley de cuotas. Que, pero mira. Ahora, quería que hablaras un poco, Arturo, mira, del gobierno. Estamos hablando de 1930 y tanto. Batista tenía que tener el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, como decía Roosevelt. Somoza, Batista, Trujillo, son unos HP, pero son nuestros HP. Esa era la política de Roosevelt para la dictadura latinoamericana. Y ninguno de esos dictadores podía ir en contra de la voluntad del gobierno de Estados Unidos. Quiere Así. Decir que si el San Luis no desembarcó a los judíos en La Habana, fue porque Estados Unidos le indicó al gobierno de Batista que no podía dejar desembarcar a los judíos. Y se reciprocó además cuando no dejaron entrar en Estados Unidos. Lamentablemente es así. Y es una mancha en la historia así mismo, de los gobiernos, tanto del de Cuba de entonces como del de Estados Unidos y el Canadá, que rectificó.
Y lo que tú planteabas al inicio del programa, si los gobiernos actuales deben disculparse de aquel error cometido por gobiernos anteriores, de los cuales estos gobiernos no son responsables, por supuesto. Naturalmente. Yo opino que sí. Yo opino que sí, que todos los gobiernos que tuvieron que ver con esta tragedia humana debieran hacer una declaración en un momento dado diciendo que, en primer lugar, porque una revolución como la cubana, antibatistiana por naturaleza, no basaría a condonar un hecho criminal perpetrado por el coronel Batista de entonces. Y yo además creo que hay ejemplos. No sé si tú conoces la historia de cuando Bobby Kennedy era el Attorney General de los Estados Unidos, haciendo campaña presidencial. Estamos hablando después de la muerte de John Kennedy, en la, aquellas elecciones que él aspiraba a presidente y que fue asesinado en Los Ángeles, en un mitin político. Pues hablándole a los mexicanos, Bobby Kennedy se disculpó de la actitud de invasión norteamericana a México. Y no hablaba al presidente de Estados Unidos, pero era un candidato presidencial. Y se disculpó de aquella agresión, del robo descarado de Texas, de California, de Arizona, territorios que formaban parte de la entonces República Mexicana, que se había independizado de España. Así que déjame decirte que incluso la actual directora de la USAID, Samantha Powers, escribió un artículo para la famosa revista The New Republic que se llama La política de la apología, o sea, The Politics of Apology, que sería en español como la política de pedir perdón. Y óyeme, le hicieron una clase de guerra a los republicanos, incluyendo don Marco Rubio, cuando ella aspiró, que la propusieron para nombrarla de embajadora en las Naciones Unidas, que ella tuvo que básicamente desdecirse de mucho de eso, porque lo que ella decía en ese artículo es que los países crecen, y yo estoy de acuerdo con ella, cuando piden disculpas por las cosas que han hecho mal. Que eso no tiene necesariamente que implicar una carga de dinero, una compensación financiera, ni mucho menos, pero que, por ejemplo, el no haber actuado en condiciones de genocidio en Ruanda, por ejemplo, y no haber jugado el papel de gran poder en el Consejo de Seguridad de la ONU, es algo por lo cual las grandes potencias deben pedir disculpas. Bueno, Arturo, yo espero que Samantha Powell en algún momento dado también pida disculpas por su ayuda económica a elementos anticubanos de la isla. No, yo digo para más. Ella dijo, y yo lo que creo que debería, sería bueno que ella volviera a decirlo, que la cooperación médico-cubana en Sierra Leona y Liberia es un ejemplo de todo lo que se puede lograr atacando un problema que no reconoce ideología, como la pandemia. Es verdad. Ahora, en medio de una pandemia peor todavía que la de ébola, el gobierno de la cual ella ha sido parte aplicó criterios partidistas al negarse a una cooperación abarcadora con Cuba. Mira, si Estados Unidos hubiera dado todos los instrumentos materiales y recursos económicos a las misiones cubanas y se hubiera integrado misiones norteamericanas y cubanas para salvar al mundo, exacto, no a un país específico, al mundo de esta pandemia, estaríamos viendo cómo la cooperación entre las naciones pudiera ser el camino a seguir para buscar la paz mundial. Yo quería preguntarte al final, porque a mí siempre me gusta dar las razones primero y terminar en la conclusión, pero tú te me adelantaste y lo has hecho diferente. Has dicho, yo creo que debería pedirse disculpas y has explicado algunas de las cosas. Ahora, tú has hablado del caso del gobierno de Roosevelt y yo creo también que el gobierno de Estados Unidos hace bien en pedir disculpas. Y por cierto, les recomiendo a las personas que son de nuestra audiencia, si pasan por Washington, pasen al Museo de la Shoah.
Ahí hay una sección dedicada a este tema del viaje del San Luis, que es, tiene muchas láminas, está muy bien explicado, hay fotos sobre la, este tema de San Luis. Y en Cuba, la comunidad hebrea montó una exhibición sobre este tema del Holocausto y el San Luis en el Centro Hebreo Sefardí, que está en 17. Tenemos audiencia grande de Cuba. Por cierto, tenemos la principal, los países que más nos escuchan este programa son de Estados Unidos y España, pero también tenemos una gran audiencia en Cuba. Y les quería decir, en 17 y el que pueda, vincúlese con la comunidad hebrea cuando pueda para ver esa exhibición que se montó ahí. Creo que se es un centro sefardita. El centro sefardita, el centro hebreo sefardí de Cuba, está en 17 y E, al frente donde es el Museo de Arte Decorativa. Pero quería, Max, con tu sabiduría y conocimiento de aquella época, que nos hablaras un poco del gobierno de Federico Laredo Bru. Pero antes de eso, déjame hacer la parte de reconocer a alguna gente que nos ha hecho comentarios. Hay una persona que firma Fidel Alejandro I, que me parece un poco raro que ese sea su nombre, porque fíjate que es casualidad, el mismo que el de Fidel, pero que él dice que usted es como su padre. Usted debe saber quién es. No sé si usted lo conoce, usted sabe quién es, pero dice Fidel Alejandro, Marlene Nick es como mi padre. Así que le comunico lo que está diciendo Fidel en saludo. Gardenia Banera, que se comunica mucho con nuestras directas y es una activa participante, nos dice que en estas directas siempre se aprende mucho sobre hechos históricos, económicos y sociales ocurridos en la historia. Y bueno, tratamos, nuestra identidad siempre es traer eso, que Max es muy bueno en conectar la historia con los problemas de la actualidad. Y quiero reconocer que hemos tenido dos donaciones importantes. Una de Josué, que nos dice, saludo para ambos desde Pellizcando en Vivo. La historia es importante y necesaria. Un abrazo. Pellizcando en Vivo es el programa que hace Liber Barrueta, que también es un activo participante de las caravanas. Seguro que tú lo has encontrado. Sí, ahí. Lo ha conocido, por supuesto. Y lo conoce. Y está también Roberto Gómez, que también nos dona cada rato y es una persona muy activa en nuestro programa. Nos dice, saludo, profe Levi e invitado. Tiene que cambiar la cámara para más adelante. No se ve nítida su imagen. O sea, tengo que mejorar eso. Es que yo, sinceramente, estas donaciones las necesito para tener una capacidad de hacer programas mejores desde el punto de vista técnico. Y también mejorar yo. Esto yo soy sobre todo un profesor más que un comunicador por directas y esas cosas. Ahora, Max, quiero que tú nos hables de eso, porque tú conoces ese momento. Hay mítines, para decirte, tú has mencionado el caso de Batista, pero yo he visto los documentos del Jewish Relief Committee, que está trabajando junto con el American Joint Distribution Committee, que son organizaciones que están haciendo gestiones ante el gobierno cubano para que reciba a los refugiados. Y ellos dicen que cada vez que hablan con Batista, Batista dice que eso está bajo la responsabilidad del presidente. Benítez es un hombre de Batista. El general Benítez, que es el director de migración, es un hombre de Batista. Yo tengo entendido que incluso el hijo de él, que tú mencionaste antes, murió en Miami o está en Miami. Murió en Miami. Yo lo conocía mucho. Murió en Miami. ¿Tú lo conociste? Me gustaría mucho que si puedas hables qué se recordaba de su padre. Y sabiendo que tú eras judío, bueno, mira, judío, si él alguna vez te hizo algún comentario de eso. Pero hablemos de lo que fue la ruptura entre Miguel Mariano Gómez y Batista, que le abre la posibilidad al coronel Cienfueguero, Federico Laredo Bru, para llegar a la presidencia. Bueno, mira, de Manuel Benítez, el hijo, jefe de la policía de Batista, en los años 40. Y creo que fue representante también después. Eso, ¿no? Fue ya en la época de la farsa electoral batistiana del 54. Okay. Benítez era un joven oficial del ejército. Su padre había sido el jefe del distrito, en época de Machado, del distrito militar de Pinal del Río. Y él era un joven, buen mozo. Estuvo en Hollywood y trabajó como extra antes de llegar a ser lo que fue. Y él me contó a mí que, en réplica, yo lo entrevisté, me contó que él, el 4 de septiembre,
llegó a Ciudad Libertad hoy, que entonces era el campamento militar de Colombia, y a hospedarse en unos cuartos que tenían los oficiales cuando iban a La Habana. Cuando se produce la reunión de los sargentos en el anfiteatro del campamento, y de buena primera le tocan en la puerta y dicen que está arrestado porque era oficial. Entonces él, hábil, le dice a los dos sargentos que lo fueron a arrestar que él quiere hablar con el que está de jefe de ese movimiento, y con su autoridad y su voz de oficial, medio que los intimida, y los dos sargentos lo llevan al teatro donde se está celebrando el mitin. Y bueno, se siente en una silla y está Pablo Rodríguez, que era el que estaba presidiendo la reunión, al lado del staff Fulgencio Batista, sargento también, y Batista pide la palabra. Pero hay un tumulto, el guirigay cubano, y entonces Benítez me cuenta a mí que se encaraba en el taburete y en voz estentoria: ¡Señores, dejen hablar al sargento Batista! ¡Silencio! Y entonces impone su autoridad y los sargentos se callan, y es que Batista puede hacer uso de la palabra. A partir de ahí, cuando termina la reunión, pues él se hace batistiano desde el primer momento, y en un gesto de audacia se para a hablar, pide la palabra y se quita las charreteras de oficial y dice: yo soy un sargento más. Bueno, ahí se convierte en sargento, se degrada el mismo y se convierte en sargento. Y Batista lo ve como una persona que le ha ayudado a poder de alguna manera aplacar el ánimo de los exaltados de la reunión. Y ahí comete su primer crimen, que Batista tiene, el 4 de septiembre es parte de la historia. Los que producen el 4 de septiembre, los principales jefes, acuerdan que la presidencia de esa junta militar es rotativa. Pero Batista hábilmente convence a los demás de que, bueno, de que eso hay que prolongarlo. Y entonces quedaba un sargento que estaba en Pinal del Río, que eran cuatro coroneles, ya ascendidos a coronel. Eso fue ya después, cuando Carbó, el que hace Graulo, coronel. Graulo lo asciende. Carbó es el que, Sergio Carbó. Sergio Carbó, el periodista. El periodista es el que propone a Batista como coronel. Y había una situación especial con uno de esos militares, sargento, en Pinal del Río. Y Benítez se presta a irlo a arrestar. Cuenta él de que cuando se fue a Pinal del Río a arrestarlo, porque estaba sublevado, el hombre no acepta razones, dice él. Y en el encuentro, pues lo mata. La versión de la época era que Batista había mandado a matarlo, no a arrestarlo. Y Benítez ahí se convierte en el hombre de Batista. Bueno, volviendo al tema de lo que tú decías, Miguel Mariano, en esas elecciones de 1936, Mendieta era el presidente de la República, puesto por Batista, que obediente, hombre popular. Mendieta fue Carlos Mendieta, que era de vueltas. Hmm. Es el hombre que aspira a la presidencia dentro de la organización del Partido Liberal frente a Machado. Machado, con los recursos que tenía ya, mucho más dinero, logra calzarse la postulación y queda Mendieta como un opositor a Machado en esa justa electoral, y después se convierte en enemigo de Machado, hasta el punto de que ya cuando se está desarrollando el proceso revolucionario antimachadista, Julio Antonio Mella, que está exilado en México, crea la ANERC, que es una agrupación de emigrados cubanos, para pactar con el movimiento de Mendieta.
era una especie de pacto, la Unión Nacionalista. La Unión Nacionalista. Y ahí, pues entonces ahí expulsan a Mella del partido, porque por aquella época estaba la tesis moscovita de lo que llamaban clase contra clase, que ningún dirigente del partido podía ser un estudiante, un profesor, un intelectual, tenía que ser un obrero. Y en este caso, pues Mella, por razones de su actitud un poco independiente, es expulsado primero del Partido de Cuba por la huelga de hambre, que fue una decisión personal de él, y después, pues en México, lo expulsan del Partido Comunista Mexicano, por la misma razón. Decían que porque tenía una actitud discordante, cercano al trotskismo, fuera como fuera. Y estamos hablando del caso de Mendieta. Mendieta, pues... Déjame, antes que pases a Mendieta, déjame leerte este mensaje que es importante. Dice Josué, que nos hace otra donación, dice: Arturo, tuve el honor de estrechar la mano de Max gracias a mi hermano, a mi amigo hermano Carlos Lazo, que me lo presentó este pasado sábado en la noche. Josué, que nos hace una otra donación. Así que ya saben, amigos, el que pueda darle like a este programa, el que pueda compártalo, el que pueda háganos una donación. Recuerden que esto es un programa de lujo al traer a un invitado como Max Lesnik, que estamos hablando de historia de Cuba, historia del mundo, política de hoy, política del ayer. Max, continúa. Estabas hablando de Mendieta. Bueno, Mendieta, lo que ocurre es que los dos candidatos en esas elecciones son Miguel Mariano, el hijo del general José Miguel Gómez, Tiburón se baña pero salpica, le decían su crítico, y el otro era el general Menocal. Era la época de los generales, los doctores, donde los generales de la independencia se disputaban la presidencia, liberales y conservadores. Y entonces se plantea de que Menocal veta que el presidente fuera, en este caso, Mendieta, con el cual tenía rivalidades. Y entonces, pues, en esa elección gana con votos, un proceso con bastante abstención política, porque ya existía el Partido Auténtico Revolucionario Cubano, que no estaba todavía legalizado, pero que era una masa revolucionaria que tenía en la revolución esta antimachadista y el gobierno de los 100 días de Grau con Guiteras, pues no fueron a las elecciones. Entonces, a pesar de esa abstención, Max, ganó hay que decir también que estas elecciones ocurren justo después, un poco de tiempo después, que el aplastamiento violento y sangriento de la huelga de marzo del 35. Y además ocurre la salida de los revolucionarios cubanos a la Guerra Civil Española. Fue una etapa que llamaríamos de descenso del fervor revolucionario. Muchos se van a la Guerra Civil Española, otros se quedan en sus casas, y ahí es donde Miguel Mariano, que era un civilista, igual que lo fue su padre, pues a pesar de haber sido general de la guerra, gana Miguel Mariano. Pero el conflicto con Batista viene porque Batista en esa época estaba por un camino de admiración al fascismo de Mussolini. Es una etapa, bueno, inclusive el castigo que le daban a los revolucionarios era darle un pomo de Palma Christi, como hacían los fascistas italianos, que iban con tambuches de aceite de ricino, y a los antifascistas le hacían tomar el aceite de ricino, lo cual provocaba diarrea terrible y a punto de que muchos murieron en Italia. Y en Cuba se hacía eso, con una diferencia: en vez de Palma Christi, que costaba dinero, lo que le daban a los que le obligaban a tomar ese menjunje era aceite de aeroplano de los aviones del campamento de Colombia. Y bueno, el que daba el Palma Christi era Belisario Hernández, famoso por esa actitud. Y bueno, esa elección la gana
Miguel Mariano. Pero Batista tenía un plan, se llama el Plan Trienal. Yo tengo aquí en mi biblioteca el folleto, que era un plan progresista, pero para controlar de alguna manera la política cubana. Y en ese Plan Trienal había una dedicación a las escuelas en el campo. Y se creó por el Congreso, ya Miguel Mariano era el presidente, se creó en el Congreso una ley de gravar con 9 centavos el saco de azúcar de exportación para con ese dinero crear escuelas con maestros cívicos rurales. Es decir, que el maestro era un militar que iba a enseñar a los campesinos a leer, a escribir. No estaba mal la idea, pero era una manera de controlar el Ministerio de Educación. Y la ley fue vetada por Miguel Mariano, que era el presidente. Aparte que había cierto tipo de actitud clasista, no hay que olvidar que Miguel Mariano, por ser el hijo de un presidente, era de la sociedad. Y eso creó cierta rivalidad entre la entonces primera dama, no Marta Fernández, que vino después, sino Elisa Godínez, que era una señora humilde, había sido la bandera. Cuando Batista era sargento en el ejército, ella era la bandera. Se dedicaba a lavar ropa. Y tenía, como Batista, no tenía la cultura que tuvo después. Y la esposa del presidente Mariano Gómez es una señora de sociedad. Y de alguna forma, pues, se creó ese conflicto. Y siempre el tema femenino influye mucho en la política, porque influyen en los maridos. Y de esta manera, pues, se reunió el Congreso y destituyó a Miguel Mariano, que por supuesto tuvo una brillante defensa Miguel Mariano, un personaje de la vida cubana que conocí yo mucho porque era ortodoxo, senador y hombre de gran valor político, José Manuel Gutiérrez Planas. Y José Manuel fue el que, como congresista, hizo la defensa de Miguel Mariano, que al final, desde Colombia, apretaron las tuercas y con dinero e intimidación, lograron la destitución del presidente Miguel Mariano Gómez. Esto ocurre en 1936 y él lo sustituye en la presidencia el señor Ladero Bru, que era un personaje menor de segunda importancia, pero que se calza la presidencia por el incidente de la destitución de Miguel Mariano. Así que estamos ahí en el señor Ladero Bru. Yo nunca he podido verificar algo así, pero el profesor Fernando Martínez Heredia, que era un profesor muy reconocido en Cuba en tema de historia de Cuba, recientemente, que falleció sí un tiempo atrás, que fue el director de la revista Pensamiento Crítico, después investigador del CEA, él decía en una entrevista que en el caso de Laredo Bru él había participado en una rebelión contra Zayas y que la rebelión en Cienfuegos se acabó cuando Zayas le mandó un maletín con 60,000 pesos. Eso es famoso en la historia de Cuba. Es que Zayas decía que se hacía, cualquier rebelde lo compro yo con un cañonazo de dinero. Este dice que lo compró, según decía, que fue comprado con un maletín con 60,000 pesos. Yo he tratado de ver si hay alguna evidencia de algo de eso, pero obviamente esas corrupciones no dejan mucho rastro. No dejan huella. No dejan mucho rastro. Hay una pregunta aquí, pero ya con esa historia, tengo entendido que él Laredo Bru había sido mambí, lo cual hablaría bien de él en esa parte, pero también en esta rebelión de que se deja controlar por 60,000 pesos y la manera en que sabotea al tope de la fórmula con el cual es electo, deja mucho que desear. Ahora te decía eso de que en los papeles Mambí fue Machado también. Sí.
No, mire, déjeme decirle, hay unos cuantos mambises que tienen una historia complicada. El que yo siempre uso de ejemplo es ¿cómo se llama? Monteagudo, Chuchú Monteagudo, José de Jesús Monteagudo, que fue jefe del ejército cuando la masacre de los independientes de Colón. Eso es otro tema que algún día hay que tratar a fondo, sí, que nunca ha sido tratado, ni siquiera por la revolución. Ahora, porque no hay que olvidar que los independientes de color, esto es importante que se fije el cubano de hoy lo que ocurrió. El interventor norteamericano que le da paso al gobierno de José Miguel Gómez, pero deja el interventor una resolución dándole legalidad a una asociación de los independientes de color. Ellos, que eran racistas, legalizan a los independientes de color, que después, en el gobierno de José Miguel Gómez, pretenden convertirlo en partido político, pero ya habían sido legalizados por la administración norteamericana. Entonces, en plena situación, había discriminación racial, por supuesto, pero de alguna forma, los que estaban al frente, y Bonet, que era un general, y Estenós, que eran patriotas de la independencia, pues pretendían hacer un partido, pero se produce la enmienda Morúa Delgado, un senador negro que prohíbe esa enmienda a la Constitución, lo que llamaríamos la formación de un partido político por razón de raza. Y los independientes de color, pues, se alzan y piden la intervención norteamericana en carta escrita y mandada al presidente de los Estados Unidos entonces. Quiere decir que eso, en la historia oficial de Cuba, no se habla abiertamente. Hagamos un programa sobre eso. Yo creo que ese es un tema que se ha ido discutiendo mucho. Una gran discusión en eso. Rolando Rodríguez, que es de nuestra tierra, sí, también, ha escrito sobre ese tema y está el documental de Gloria Rolando sobre este tema. Ahora, lo que yo le quería decir es que, por ejemplo, el caso que yo siempre recuerdo es que Chuchú Monteagudo es un bravo en la guerra de independencia. No estamos hablando de, o sea, aun cuando uno condene la visceralidad y de la manera que se le entró a la cuestión de la guerrita de los independientes de color, y yo creo que ahí hubo Saña, ahí hubo Arsenio Ortiz, por ejemplo, juega un papel importantísimo. Sí, hubo una ofensiva, pero también hay que entender que el presidente de entonces, no, y Miguel Gómez, le partieron el Partido Liberal. Tenía la presión de la embajada americana, claro, de que tenía que acabar con esa rebelión o si no ellos intervenían otra vez. Sí, hay esa visión. Yo conozco esa visión. Ahora, lo que digo es que si usted ve los partes de combate y la historia de la guerra de independencia, Monteagudo es un mambí de los primeros. Está herido, que lo dan hasta por muerto. Como parte de la campaña invasora, los reportes que hay sobre su valentía en el combate contra los españoles es admirable. Incluso si usted quiere criticarlo por lo que hizo en la represión del movimiento de los independientes de color, usted tiene que aceptar que la gente tiene diferentes posturas en diferentes momentos. Incluso te digo, si compráramos la idea de que aquello fue blanco y negro, los independientes de color estaban buscando un derecho y del otro lado lo que hubo fue una represión sangrienta. Que yo eso sé, es verdad. Yo creo que lo que tú dices es digno de tomar en cuenta porque el país no vivía una situación cómoda. Ahora, otra cosa. Y hasta la forma había pedido una intervención primera. Aparte de Monteagudo, ¿quién más participó en la represión? Bueno, el hijo de José Martí. El hijo de José Martí. Ismael Sayas, ¿cómo es? Ismael no, José Martí. Ismaelillo. El hijo, el del Ismaelillo. No, y otros más, hay que decirlo con claridad. E incluso, para decirlo también, el general Villareño, porque a mí me gustó mucho aprender de la historia de las luchas de independencia y después la lucha contra Batista y la lucha contra Machado en las villas. Y a mí me ha gustado mucho explorar los generales villareños. Por ejemplo, el general Bermúdez,
que es procesado y fusilado por Gómez. Pariente mío. Que ahorcaba a la gente con Roberto Bermúdez. Era primo de mi abuela, Teresa Bermúdez. Bueno, dicen que la hermana de Teresa Bermúdez, mi abuela, la hermana Rosa, es la abuela de José Ramón Machado Ventura. Ah, mira, no sabía eso. Pero déjeme decirle, hay gente que, y él fue fusilado por Gómez. Vaya, Gómez jugó un papel central en la... Dirigió el pelotón. Sí. Nadie quería disparar. Y el propio Roberto Bermúdez fue el que escogió en su tropa a los que lo iban a fusilar. Exacto. Tú que sabes tirar bien, tú que tiras mejor, escogió a los que lo iban a fusilar. Llegó al lugar del fusilamiento montado en una mulita. ¿Qué era la mulita del sí? Le faltaba una pierna, le faltaba un brazo, le faltaba un ojo. Había sido ascendido y descendido varias veces. Sí. En la vanguardia de Maceo. Eso era lo que quería decir. Eso era Maceo, Maceo lo protegía hasta un punto. Sí. Pero cuando muere Maceo, ya queda a merced de Máximo Gómez, que le tenía la ojeriza, porque es verdad que el real Roberto Bermúdez era un asesino. Bueno, yo diría que fuera un hombre cruel. Sin lugar a duda, si usted ahorca a la gente con alambre de púa. Sí, pero aparte, el problema no era ese solo. El problema es que a pesar de que tenía el apoyo de Maceo, era muy cruel con los negros que formaban parte de las guerrillas españolas. Y él llegaba a un pueblo, lo tomaba el pueblo y los guerrilleros negros cubanos al servicio de España los ahorcaba con alambre de púa. Y eso pues... No, está claro que... Ahora como mismo se dice eso, yo no es que quiera... Mire, usted está para defender a su familiar, pero yo creo que está claro que la historia de él también es una historia de un general villareño. Creo que él era de La Esperanza. ¿Él era de Vuelta o era de La Esperanza? No, de Vuelta no. De Vuelta era mi abuela. Él era de La Esperanza. De La Esperanza. Y era un tipo que lo que usted ve de partes militares es que era un señor extremadamente valiente. ¿Y sabe qué edad tenía? No me acuerdo, no sé. 24 años. Mira para allá. Mire para allá. Era un jovencito. Ya, hay un grupo de generales villareños ahí que se ganaron sus grados dando machetes de verdad. Y José Miguel Gómez fue un gran patriota. No, claro que sí. Si está la anécdota esa de José Miguel Gómez, es el que cuando le bajan la bandera cubana ahí por cerca de Santi Espíritu, él es el que va a enfrentarse con los guardias norteamericanos, con los capitanes, con el capitán norteamericano, y le dice esa bandera se respeta. Esa es la historia que hay ahí. Pero bueno. Y Serafín Sánchez. No, todo eso. Yo creo en eso, no. Ramón Leocadio Bonachea. Ahí ese, ese fue un locadio, porque sí. Se lanzó una expedición en momentos que no había condiciones para. No había condiciones. Pero la valentía ahí villareña. El regionalismo villareño se justifica en un valor... Por lo menos se explica. Se explica. Un valor sin parangón, empezando por Miguel Jerónimo Gutiérrez, para hablar de esos temas. Ahora, volvamos a este tema, porque estábamos hablando del tema de los judíos, de Mariano Gómez, de Laredo Bru. Esto, yo creo que no es sorprendente que haya ocurrido... Pero hay que decir algo también, ¿eh? Sí. Grau San Martín, que era el líder de la oposición, también adoptó una posición antijudía y se organizó una manifestación contra la permisividad de que el San Luis desembarcara a los judíos. Y Grau San Martín apoyó esa... Sí. Claro, influido creo yo por los españoles. Él es de origen. También él tenía un congresista que se llamaba Primitivo Rodríguez. Y que tenía vínculo con el partido nazi cubano. En Cuba sí. Hubo un partido nazi que también... Mira, de esos auténticos de aquella época, hubo dos que se opusieron a esa manifestación. A decir la verdad, Carlos Prío Socarrá y Eduardo Chivas. Ninguno de los dos participó en eso. No, el gobierno de Grau de los 100 días tiene una relación difícil porque abren los negocios
judío a la fuerza el día de Yom Kippur en 1933. Sí, eso fue porque también no te olvides de la nacionalización del trabajo. La ley del 50%. Sí, pero no hubo nada anticubano en cerrar. Eso no tenía nada anticubano. No. Encerrar es el día más sagrado del judaísmo. Sí, pero también hay que situarse en la época. Sí, yo estoy de acuerdo que hay que situarse en la época. Pero eso crea las condiciones para que hubiese una postura antisemita que se trabajó. Ahora, también te digo, como dice el libro del viaje de los condenados, aquí hay que hablar el papel que tú hablabas de Goebbels, la propaganda nazi y el papel del almirante Canary con los agentes que tenía en Cuba. Uno de ellos, Lunin, lo fusilaron. Lunin, que es fusilado y estuvo el caso ese de que cerca de Cuba, por su situación geográfica, operaban varios submarinos alemanes, que incluso Hemingway participó en la captura de varios de esos submarinos. Y está el caso de Norberto Collado, que después uno de los que viene en el Granma. Es un cazasubmarino que hundió un submarino alemán. Un submarino alemán. Está claro todo eso. Ahora, es interesante esto, porque en ese meeting que tú dices que el Partido Auténtico tuvo parte importante, que convoca el Partido Nazi Cubano, se dice que hubo cerca de 10.000 personas en el Parque Central. Es verdad. Eso quiere decir que aunque nosotros... Fíjense, yo estoy muy orgulloso de que Cuba en general fue uno de los países más abiertos, y con esto quería terminar para darte la palabra y que tú concluyas con la pregunta que hemos hecho. Yo creo que Cuba es de los países que más judíos recibe en relación a su población en la época del Holocausto. Muchos judíos en muchos barcos logran llegar a Cuba, pasan el campamento Tiscornia, se integran a la vida en Cuba. Estaba la noción esa de Hotel Cuba y muchos incluso se van después. Hay grandes personalidades incluso de la izquierda europea, en el Partido Socialdemócrata, en la izquierda trotskista, por ejemplo. Y tú seguro que conociste a cómo se llamaba el que después estaba en la Voz de Alemania. Boris Goldenberg. Boris Goldenberg. Y muchos otros. Era judío alemán. Que después fue director de la Voz de Alemania. Amigo, para América Latina. Para América fue, Latina. Fue, sí, en español. Fue amigo de Willy Brandt. Profesor del Colegio Rostov Academy. Y del profesor. Socialista revolucionario de Eva Ferrer, ¿no? Bueno. Tengo entendido que él estuvo ahí, ¿no? Eso es otra historia. Pero bueno, él fue profesor de Rostov, de un primo mío que se llamaba igual que yo, Max Lessig, hijo del tío mío, hermano de mi papá. Y a Goldenberg yo lo conocía porque yo siempre fui de izquierda, esa es la realidad. Y ese movimiento que tú llamas de Max Ferrer, no era de Max Ferrer. El MSR, Movimiento Socialista Revolucionario, era un movimiento de intelectuales. Max Ferrer, cuando eso no era el gángster de los Tigres, era un ex miembro del Partido Comunista, que en vez de pasarse a la derecha, se le ocurrió con otro grupo de revolucionarios cubanos antibatistianos y que estuvieron muchos en la Guerra Civil Española, formar ese movimiento que tuvo una connotación de izquierda, el MSR, que lo formaba gente de todo tipo de izquierda. Mira, ahí estuvo Fabre Chomón, el doctor Eduardo Corona, que después fue dirigente de la Juventud Ortodoxa, Eufemio Fernández, perteneció al MSR, en fin, eran elementos del gatillo alegre, pero de izquierda. Gracias por la precisión. Gracias por la precisión. Ahora, lo que te estaba diciendo, que Cuba recibió a muchos judíos y en general, comparado con otros países, no es un país que hubiese sido cerrado en general a los refugiados. Pero la mancha... Inclusive no había tal discriminación abierta. No, no. Bueno, los judíos... Pero había antisemitismo. Había esto que tú has dicho, el Partido Auténtico, es importante tenerlo en cuenta. Pero mira, porque... otra cosa.
los judíos, inclusive los judíos ricos, en la época de los años 50, cuando Cuba florecía económicamente, antes del 10 de marzo y después, no podían ir a los clubes de la sociedad, no, por mucho dinero que tuvieran. Tenían que ir al casino deportivo, que fue un club fundado por una persona mestiza, Ornedo, Alfredo Ornedo, poderoso hombre de negocios, dueño de periódicos, controlaba el mercado único y tenía mucho dinero. Y sin embargo, no podía entrar en el Habana Club. Y se le ocurrió entonces hacer el casino deportivo, que tenía una casa club en Palatino y otra en Miramar, que hoy día creo que hay un club del Minil, Círculo Social. Y, sí, y ese casino deportivo era el club de los judíos cubanos, por mucho dinero que tuviera, con una excepción. Los judíos americanos no eran vistos como judíos, sino como americanos. Hmm. El más famoso, un tal Adolfo Cates, que era judío. Y sin embargo, como era americano, y no se le discriminaba. Y era masón también. Bueno, el más importante de los judíos conversos, el presidente de la Havana Railway Company, los tranvías, Frank Steinhardt, que llegó de sargento del ejército americano como judío y después se hizo católico, oportunistamente. Era el dueño de la compañía de tranvías. Yo lo que quería decir es que aun cuando uno, yo estoy de acuerdo contigo en que sería positivo que Cuba, como lo debería ser también los Estados Unidos, independientemente del vínculo que haya entre el presidente actual y lo que ocurrió entonces, yo creo que una disculpa pública nunca estaría de más. Y al contrario, yo en eso sí estoy de acuerdo con Samantha Power, que los países crecen cuando reconocen las cosas que han hecho mal. Y en este caso, yo creo que ha sido una práctica de muchos de los países en los cuales estuvieron envueltos en el periplo de San Luis. Hubo un grupo muy pequeño, creo que fueron 23, de los pasajeros que fueron, se les permitió descender. Entrar en Cuba. Entrar en Cuba. Con dinero, me imagino. Sí, hubo gente que tenía, y otros que tenían unas visas que habían sido emitidos antes de que el presidente Laredo Bru dijera que eso había sido una pero visa. Muchos de esos tenían visas para los Estados Unidos. Algunos, a los que dejaron de desembarcar. Muchos de ellos venían para Cuba porque no podían entrar a Estados Unidos todavía por la ley de cuotas. Era la idea. Y como tú dices, muchos de ellos eran personas ya de cierta posición en Alemania, porque a esa hora pagarse el pasaje no era tan fácil. Claro. Incluso hay miembros de los que vienen ahí en el barco que después mueren, porque la historia es triste de que los tres, bueno, los que vinieron para Inglaterra no, pero los que fueron para Francia y para Bélgica y para Holanda, sufrieron porque esos países fueron conquistados por la Alemania nazi. Creo que fueron los 184. Exacto, exacto. Yo conocí a Ella Rubisek, que tenía un apellido, ya, voy a terminar ahora. Estoy en vivo. Cuando a Cuba fue Ella Rubisek, cuyo esposo, Frank Rubisek, había sido recluido en los campos de concentración nazi. Juventud Rebelde incluso le hizo una entrevista, porque yo fui una de las personas que coordiné con el periodista, que ahora no me acuerdo el nombre en aquel momento, que vino al patronato y le hizo una entrevista a Gela. Gela murió hace unos años atrás, pero fue un momento muy histórico cuando ella, que era una de las niñas que aparece en algunas fotos del barco San Luis, ella fue a Cuba con su padre. El Rubisek es el apellido de su esposo. Ahora yo no recuerdo el nombre de cuál era el apellido de ella. Ahora, fue una cosa muy interesante que se hizo. Eso se publicó en Juventud Rebelde, esa entrevista a ella, y que yo creo que dejó una huella. A mí me parece que nadie en el contexto cubano defendió la idea cuando ella estuvo ahí, ni del antisemitismo.
Y yo creo que la posición de la mayoría de las personas, en el evento, por ejemplo, vino una persona a nombre del Departamento de Asuntos de Atención a Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista. Y más allá que usted esté de acuerdo o no con el modelo leninista, yo, como usted sabe, no soy leninista en mi manera de pensar. Pero yo creo que eso no le quitaría nada a Cuba y podría ocurrir bien una disculpa de ese tipo, y ojalá lo pueda hacer con los Estados Unidos también. Max, esto es lo que yo tenía que decir. Qué gusto que hayas aceptado venir a este programa. Siempre estaré a tu disposición. Qué gusto que vengas y nos hables de tu historia personal. Qué gusto que nos corrijas, porque hay que aprender también eso, ¿no? Una cosa es lo que yo leo y otra cosa, mira, yo te prometo que nunca más, cuando hable del MCR y de Boris Goldenberg, voy a decir que ese era el movimiento de Maferrer. No lo era. Aprendió la audiencia y te lo agradezco mucho. No sé si quieres decir algo más. Saludar a tu teleaudiencia y decirte que para hablar de Cuba, de la historia y de la política agresiva de Estados Unidos contra Cuba, que ojalá cese algún día, siempre estaré dispuesto a presentarme ante tus cámaras. Mira, muchas gracias, y le quiero decir a la audiencia, fíjense qué gusto fue el programa. Si usted puede, comparte este programa. Si usted puede, dele like para llegar a más personas. Pónganos ahí like número tal, porque a veces nos ayuda a que otras personas también se embullen. Suscríbase a nuestro canal, y si puede hacernos alguna donación, siempre será bien recibida. Max, qué gusto. Nos despedimos. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.